Continuamos en Cybernet, acá por Radio Falkor. Y tenemos, bueno, la último bloque de noticias. ¿Vos sabés quién es la empresa que registró más patentes en el año 2011? Sí, sé. Después ya leíste la noticia, perro. Obviamente, pero es medio ridículo. Ya habíamos discutido hace un mes atrás. ¿Sí? Sí. Bueno, decime entonces. IBM. Y esa bola de mierda. ¿Eh? Así sí, le decía mi hermano cuando era muy chico. Ganó es la empresa con más patentes en los Estados Unidos. En total, te digo, 6.180 patentes en un año. Estamos hablando 10 patentes, 20 patentes diarias más o menos. Le están prestando 20 patentes diarias estuvo registrando, ¿verdad? Sí. Bueno, 5% más o menos aumentó respecto a las 5.800 del año pasado. Samsung fue el segundo. 4.894 patentes. Para que no les mande más. Después, ¿quién vino? Canon. Canon, 2.800 patentes. Le siguió Panasonic, 2.550 patentes. Toshiba, 2.400 patentes. Microsoft, 2.300 patentes. Sony, 2.200 patentes. Seiko, 1.500 patentes. Honghai, que son chinos. Fuck. 1500, Hitachi 1400. Esos son los top 10. Después viene HP 1300, Intel 1200. He puesto 14 y 16. Y ahí sale la pregunta: ¿y Apple? ¿Y Apple? ¿Qué tanto quilombo con las patentes de para Apple? Mí que, para mí que y tiene pocas, eso, y arma ruido nomás con esas pocas que hace. Y exacto, ¿verdad? Bueno, básicamente hay varias cosas importantes que mencionar. Primero, los mayores patentadores son casi todos, salvo IBM, firmas asiáticas. Sí. Casi todos, lo cual demuestra una tendencia medio jodida. Google tampoco aparece en la lista, ¿no? No, no. Uh-huh. Pero imagínate, son Samsung, Honghai, sí, son sí, todas, sí, sí, son sí. chinos, sí. coreanos, los que están patentando cosas en Estados Unidos. Sí. Hay una guerra dura. Lo otro, Apple está número 39 con 676 patentes. Y recién el año pasado estuvo en el top 50, en el puesto 46 estuvo. O sea, Apple nunca tuvo tantas cantidades de patentes. Pero hace ruido con sus patentes. Y sí. Y después la parte wireless y mobile tiene también bastantes. No, se acuerda que le habíamos patentados. Comentado sobre todas las que les prestó a Google. Ridículo, sí. Eran advertising y móvil le prestó a Google. Y bueno, por otro lado, Microsoft y LG llegan a un acuerdo por tema de patentes. Microsoft, y sí, LG le va a pagar por cada teléfono Android que fabrique a Microsoft por sus patentes. Y con esto Microsoft asegura el 87% del mercado de teléfonos Android le pagan patentes a Microsoft. O sea, Microsoft se está forrando con Android. Se está solamente moviendo abogados. Se está forrando con Android. Estamos hablando de millones de dispositivos diariamente que se venden. Uh-huh. Y son varios dólares por dispositivo. O sea, se está forrando, ¿verdad? Sí. Y bueno, el tema, hay mucha gente que se quejó de qué sé yo, pero básicamente las empresas prefieren no pelearse con, ¿por qué te vas a pelear con Microsoft? Y pagarle nomás y no tener problemas. Y eso le protege de varias cosas. No solamente del hardware, sino del software también. Y finalmente, Microsoft patenta. Este me encantó. El vecindario malo. ¿Eh? Me encantó. Microsoft patentó un sistema para que la gente que camina por la calle te dé el camino óptimo de un punto a otro. O sea, vos un turista y querés, estoy acá en Asunción, de 25 de mayo acá y Perú, me quiero ir a conocer el Panteón de los Héroes, ¿verdad? Entonces él te elige el mejor camino y vos tenés opciones. Por ejemplo, quiero el camino que tenga la mejor vista, el camino que tenga los mejores restaurantes. O sea, vos podés elegir... El camino que tenga menor tráfico. El camino más corto, claro. Sí. Es para gente que camina, supuestamente. Ya, pero igual. Bueno, espera. Entonces, y una de las opciones que tiene es el camino menos peligroso. Entonces, por ejemplo, si vos estás en Nueva York, él esquiva los barrios bajos de Nueva York, por decirte, ¿me entendés? Ya se hizo acá eso. ¿Qué se hizo? Hay una herramienta dentro de la Universidad Católica que se llama Mashcraft. Sí. Lo que hace es tomar feeds de RSS sí. y o base de datos y los pone dentro de otro lugar. Entonces, lo que hizo nuestro profesor es agarrar la base de datos de crímenes denunciados dentro por la policía. Sí. Le puso dentro de Google Maps. Sí. Yo tengo todos los crímenes en Google Maps. Y bueno, ya sigue. Como te digo, una de las opciones que es esa, que vos le decís, ¿hasta qué nivel de criminalidad te arriesgarías a pasar en el barrio? Entonces, más del 50%, entonces te va eligiendo la ruta según qué tan seguro sea el barrio y varias cosas más, ¿verdad? Que funcione, por favor. Y patentó eso Microsoft. Así que, bueno, temas de geolocalización y qué sé yo. Bueno vos tenés cosas, me dijiste. Sí, Samsung vende dos televisiones Smart TV por segundo. ¿Se cree eso?
Puede ser. Después Google, en un evento de developers, este desarrollador presentaron unos guantes donde a medida de que uno va hablando con el lenguaje de las señales, sí, se va escribiendo en el Android. ¿Qué jodidos que son. Pacha. Después, ¿qué más tenemos? Panasonic, Samsung, Sony y Xpan 3D se pusieron de acuerdo en sacar unos lentes estándar 3D. O sea, que ya no. O sea, si usted me invita, vamos a ver una película 3D y yo, no, pero mis lentes son diferentes, no. Ya definieron un estándar de esas 5 empresas. Eso está bien. Yo quiero un estándar que sea sin lentes, pero bueno. Ay, Sony sacó uno en la CES. Sí. El Thunderbolt que habíamos hablado anteriormente, que Apple lo patentó. Estuve investigando un poco y 270 megabytes por segundo transfiere. Sí, qué grande. Es desubicado. Qué grande. Para piratear a grandes velocidades. Y es multi todo. O sea, puedo pasar video, simultáneamente puedo pasar energía, puedo pasar todo. Qué grande. Digo, bueno, volviendo al lado de 3D, no, todavía no tuve una 3DS en mi mano, pero ¿cómo es el tema? ¿No pueden hacer acaso lo de Nintendo hacer también en la tele para no usar anteojos? No se puede. El Nintendo 3D es especial porque la pantalla arriba es rotulada. O sea, tiene estos avisos por la calle, tienen picos. Entonces uno ve por el ojo derecho, ve una imagen, y por el ojo izquierdo ve otra porque la pantalla es muy chica. Si hace una pantalla grande no va a tener sentido. Sí. Bueno. Rotulada no es la palabra, pero... No, pero claro. Pasemos. No. Corrugado. Sí, a la forma a usted referir. Sí, claro, sí. Bueno. Developers de Apple sacaron un port del Face Unlocker de Ice Cream Sandwich solamente para decir que podían, porque sí, es el invento más ridículo que he visto hasta ahora. ¿Del qué? Del Face Unlocker. Ah, sí. Es ridículo. Pelotude, sí. Amir Mirza Hekmati es un ciudadano iraní nacido en Estados Unidos, desarrollador de videojuegos para la empresa Kuma Games, que fue a visitar a su familia a India. Sí. Mala idea, porque ahí fue capturado, arrestado y sentenciado a muerte según lo acusan porque por espionaje. Algo, ¿verdad? No, por espionaje, porque sus juegos dan a conocer que los movimientos que está haciendo Estados Unidos en Irán son de buena manera, son legales y bueno, está sentenciado a muerte y hay todo un movimiento para que lo liberen al pobrecito. ¿Qué más? Code Racer. Digamos que yo sé HTML, ¿verdad? Sí. Usted sabe HTML. Sí. Vamos a jugar una competencia. ¿Quién programa más rápido? Hay una plataforma para hacer eso. Sí. Y si yo programo un algoritmo muy pro, me da un poder especial que yo agarro todo su código y lo comento. Entonces usted tiene que comentar todo. Es una plataforma de batalla de programadores. Batalla de programadores. Sí, está bueno. Está muy bueno. Sí. Me encantó a mí. Está bueno. ¿Qué más tenemos? Entonces tenés combos, golpes combo, le borras cosas al otro. Le borras cosas y tipo, le cambias el nombre de las variables. Está demasiado bien. Bueno. Qué geek que ya suena. Sí, qué geek. Excelente, a mí me encantó. Qué friki que es eso. Luego, para iOS y para Android tenemos la aplicación de la NASA donde yo puedo sacar fotos con el explorador a Marte y recibirlo en mi teléfono. Qué facha. ¿Qué te coreí? ¿Qué te coreí? ¿Qué más tenemos? Y ya vamos cerrando. Vamos cerrando ya. Sí, ya. Sí. Guardá si quedó algo ya para la próxima. No, ya no queda nada. Lo del CES no voy a leer nunca más. Ok. Bueno, vamos a escuchar un tema de Jan Hammer. Se llama el tema de Crockett, porque era el tema que se escuchaba cuando salía Crockett en Miami Vice, que vos ni habéis nacido en esa época. No. Qué grande Miami Vice. Bueno, vamos a escuchar el tema de Crockett de Jan Hammer y enseguida volvemos.